simplemente comunicaros que desde la Comandancia de Orense, consciente de la importancia histórica y cultural que tenemos Camino de Santiago, somos conscientes de que cada día tenemos más peregrinos. Bueno, pues aparte de a nivel tanto central como a nivel provincial, diseñamos un plan de vigilancia y socorro, en concreto centrado en los caminos de Santiago, en los caminos, los diferentes caminos que tenemos en la provincia de Orense, ¿no? Que podría ser este que estamos ahora mismo, camino de invierno, como camino de la Ruta de la Plata, ¿no? Que son los más importantes. Tenemos un total de 324 kilómetros dentro de la provincia de camino. De esos 324 kilómetros, la mayoría de ellos, casi un 98%, está dentro del territorio donde se despliega o competencia la Guardia Civil. Comentar que no hemos detectado, centrando en la campaña que estamos presentando hoy, no hemos detectado una problemática concreta de delincuencia frente a mujer en el camino. Pero bueno, buscamos una estrategia de conseguir un concepto de camino seguro. Cuando hablamos de camino seguro, no solo proteger o peregrino, sino proteger también el camino y el entorno de ese camino, como podría ser las infraestructuras, los medios de transporte que se desenvolven alrededor de él. Centrándonos, también buscamos otro concepto, que es un camino accesible, que es aquel camino que podamos ayudar al peregrino que falla ruta, que tiene alguna discapacidad, pero también a aquellos colectivos, digamos, como mayores, digamos, de alguna forma vulnerables, también que se sientan apoyados y respaldados dentro de esa ruta, dentro de ese camino. Como medios de protección a mujer, en este caso, que falla el camino, que somos conscientes de que muchas mujeres están haciendo camino solas, nos queremos, Secretaría de Estado de Seguridad diseñó o aplicativo AlertCop, queremos insistir, mencionó nuestro delegado, queremos insistir en ese aplicativo, dado que conseguimos que dentro de ese aplicativo haya una función que se llama Guardián do Camiño. Esa función, simplemente dándose alta en la aplicación, baixando a app esta, no me falta tampoco, digamos, dar todos los datos, sino centrar un número de teléfono y un nombre. Ahí vamos a tener avisos si nos ponen de guardianes, porque no solo permite, si nos ponen de guardianes o no, nos tenemos un centro en Orense, en este caso, que es nuestro POS. Ahí estamos recibiendo 24/7 a todas a los geolocalizaciones de todos los peregrinos que se hayan dado de alta y que nos hayan puesto como guardián do camino. Este aplicativo también permite no solo ponernos a nos, sino permite poner a otros 5 números de teléfono, que podría ser familiares, maridos o cualquier otra circunstancia. Por consiguiente, uno de los medios de protección, estaríamos hablando de esta aplicación, AlertCop. ¿Por qué? Estaríamos haciendo tendríamos nos en una pantalla, una geolocalización, por donde está, estaríamos dando completamente dónde va ese peregrino, ¿no? Luego, tenemos aquí una serie de medios, que como pueden ver, básicamente tenemos lo que es las nuevas oficinas de atención al peregrino, que denominamos OMAP, que vienen dotadas de todos los medios técnicos. Ese ordenador que ven ahí es un puesto inteligente, lo llamamos ahora de los nuevos ordenadores de puesto inteligente, es decir, es como si yo estuviera en mi oficina y pudiera acceder a cualquier base de datos desde ese ordenador. Aparte que ya cuenta con medios, digamos, tecnológicamente avanzados para poder conectarnos y tener información de cualquier punto. Aparte de ello, pues contamos ahora mismo con un refuerzo para estas campañas, como es el Escuadrón de Caballería, que aquí está representado por dos compañeros. Este refuerzo, lógicamente, no cuenta con la Comandancia, sino que nos viene apoyado desde Madrid, y básicamente no solo viene aquí a apoyarnos a la campaña que podamos hacer de seguridad del camino, sino también viene, al mismo tiempo que se hace la vigilancia, pues hacen una vigilancia también de nuestros incendios, que también nos preocupan dentro de la provincia, ¿no? Y luego, pues ya contamos con medios aéreos, como podría ser el helicóptero, o con medios más localizados, como podría ser el equipo Pegaso, que desplegaría diferentes los drones, por así decirlo. Aparte, las correspondientes unidades de seguridad ciudadana propias, o unidades del SEPRONA, o unidades de tráfico, que también quiero incluirlas, dado que muchos peregrinos cruzan muchas vías y en muchos puntos es la agrupación de tráfico las que se encarga. En conclusión, creo que la idea principal es que no hemos detectado una problemática delincuencial relacionada con la protección de la mujer en el camino ahora mismo. Eso no implica que los medios preventivos estén en marcha y estén preparados para que se sienta la mujer, segura y que le pueda hacer un camino, ese camino seguro que nosotros hablamos, y ese camino accesible que yo hace un rato he mencionado.